Hola mis amigos pescadores, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal Pescando en Florida. Bueno señores, como pueden apreciar, me encuentro aquí en alta mar. Hoy voy a estar pescando con dos amigos míos. Por aquí podemos ver a Dariel de Impare Fishing TV. Y estamos atrás de la macarelita. Eso lo queremos a pescar, señores, intentar pescar macarelas. Y mi amigo Pancholo, que es el capitán que nos acompaña hoy, el capitán de aquí de esta embarcación, ahí lo podemos ver. Bueno, mis amigos, como Darío lo acaba de decir, la pesca que vamos a estar intentando realizar para ustedes hoy es una pesca de macarelas. Por aquí les voy a estar enseñando rapidito las carnadas que traemos en el día de hoy y los arreglos de pesca. Así que, señores, los invito a que me acompañen hasta el final de este video, que por favor que me deseen suerte, que me regalen un like si les ha gustado el video. Y bueno, mis amigos, vamos a comenzar. Bueno, mis amigos, como les había comentado, esta es la carnada que vamos a estar empleando en el día de hoy. Estos son unos machuelos, están un poco grandes, pero bueno, son los que pudimos encontrar. Sinceramente, un poco más pequeños son mucho mejor, son más efectivos, pero bueno, como ya les digo, estos son los que pudimos encontrar. Bueno, también por aquí podemos ver unos finger mullet, es la otra carnada que también vamos a estar empleando en la mañana de hoy. Vamos a ver si con estos se animan a picar estas macarelas. Ya están picando bastante, casi todas las personas, casi todas mis amistades que han venido a pescar en estos días, casi todo el mundo se está yendo con el límite de ellas. Vamos a ver, señores, vamos a ver si el día se anima y vamos a ver qué podemos capturar por ustedes. Por aquí pueden ver el equipito de pesca que voy a estar empleando. Es una cañita. Esta cañita realmente no es la ideal para este tipo de pesca. Debería ser una medium heavy, un poquito más fuerte que esta. Esta caña en realidad es para hacer jigging, pero bueno, la traje porque quiero probar esta cañita. Supuestamente tengo entendido que estas macarelas pican bastante bien, que hagan bastante, tienen mucha fuerza. Y bueno, quiero emplearla para pescar esta especie de macarelas. Por aquí pueden ver, es una alambrada que voy a estar utilizando con un anzuelo del número 7. Es un anzuelo recto del número 7, una alambradita con su quita vueltas, aquí lo pueden ver. Y esto es una línea de multifilamento de 30 libras. Un carretico 3000 Daiwa y bueno, una varita de 7 pies, ahí la pueden ver. Muy buena esta varita, tiene el puntero un poquito flexible, pero bueno, voy a estar empleándola aquí a ver cómo se comporta con estas macarelas. Vamos a comenzar. Primer lance. Ahí está Pancholo, amigos, con la primera. Esa es la cosa. ¿La tienes ahí? Espérate, espérate. Ahí viene la primera. No, es una macarela. La primera, amigos. La primera macarelita de la mañana. Mírala ahí, la captura, la ha capturado Pancholo. Vamos a ver por aquí ahora. Vamos a ver la mía cuando viene. Tenemos una truchita. Miren, amigos. Ariel acaba de capturar una truchita de agua salada, miren qué buena está. ¿Esto qué cosa es? Eso no es macarela, ¿eh? Ahí vengo con algo, eso no es macarela. ¿Qué cosa es? Bluefish. ¿Bluefish? No, pobreta. Bluefish. Bluefish. Bueno, aquí pueden ver la primera captura para mí, un bluefish. Primera captura de la mañana. Ahora sí la van a dar. Sí, ahora sí. Ahora. Ahora sí. Bluefish de nuevo. Otro bluefish más. Está bueno. Miren, amigos, otro más. Vamos acabando con los bluefish hoy. Miren qué otro bluefish más bueno. Ahí lo pueden ver. Estos sí son ratosones. Vamos por otra carnadita. Vamos a ver si se activan las macarelas. Es realmente la especie que ando buscando en el día de hoy. Ariel con la primera. ¡Coño!
Y buena. Y muy buena. Y bueno, amigos, miren la primera para Dariel. Con cucharita, caballero. Ahora sí. Ahí vengo de nuevo. Ahí vengo de nuevo. Otro bluefish, yo creo que, compadre. A ver. No, esto es una bluefish. Dame acá, dame Dariel el... La pesca entonces la hacemos de bluefish. De bluefish. Qué bien peleado. Dariel, dame el cuchillito para picar aquí. Otro más, mi gente, miren eso. Otro bluefish más. Ahí está el otro. Otro más. Otro más, mi gente, miren. Vamos a regresar aquí por la carnada. Vamos a poner otro trocito más. Así, de esta forma, miren qué sencillo es, como le coloco la carnada no solo. Entramos por ahí y salimos por aquí. Así, de esta forma. Vamos a volver a lanzar. Vamos, Macarelita. Déjense ver. Ah, hombre, ¿no? ¿No puede ser una macarela? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Mira, ahí está, mira. Mira, muchacho. La primera macarelita, mira. Mira qué bonita, mira. Levanta eso. Pero. Pero. La primera. ¡Ese es José! Mi primera macarela, señores, miren qué bonita. Esta es la primera macarela que capturo yo en toda mi vida. Sinceramente, esta es la primera. Jamás había capturado una. Ahí la pueden ver. La primera de la mañana para mí. Una molecita, un pedazo de... Ahí está la otra, ¿eh? Vamos a ver si llegaron ya. Sí, sí, ahí está. Ahí está. Ahí está y buena. Tengo otra aquí, amigos. Vamos a ver. Sí, ahí está la otra. Qué bien pelean. Hay dos, siempre vienen dos. Ahí. La otra va, ¿eh? Otra más, otra más. Otra más para mí. Miren, ya la cuenta va creciendo. Miren cuántas vamos ya. Por cuántas vamos. Unas cuantas ya. Miren, ahí están. Vamos a seguir. Ahí está Dariel. Está Dariel pegado de nuevo. Ahí lo pueden ver. Y yo creo que me está picando a mí también. ¿Macarela o bluefish? Macarela. ¿Dónde es así? Es macarela. Sí, es una macarela, ¿eh? Sí. Ahí están. Miren, señores, otra más. Para Dariel. Oh, esas sí pelean bien. Buena que está. ¡Este es Atilín! Miren eso. ¡Ese animal! Miren qué pelota de macarela esa, señores. Miren eso. Bien buena. Mira cómo está el bluefish ahí abajo, ¿eh? Hey. La soltó. ¡Ay! ¡Cacho! Esta está bien buena. Esta está bien buena. Está ahí. Esto está bueno, amigos. Miren qué buena está esa también. Está grande, ¿eh? ¿Qué me dices esta? ¡Ay! ¿Qué me dices esta? Miren eso, amigos. Miren qué tronco macarela es. Pescando en Florida se emocionó. Gracias a mi amigo Pancholo y a Dariel, que me ha invitado aquí en su botecito a pescar, amigos. Miren esto, una macarela.
otra más que buena. Ahí pueden ver, miren eso, cuántas hay ya, la cuenta va creciendo. Ahí está Darío pegado también. ¿Qué traes, mi hermano? Está bien bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Otro bluefish? Una cubera grande. ¡Coño! Tremenda cuberota. Miren, para eso, amigos. ¡Qué clase de cuberón, amigos! Miren eso. Buena de buena. Seguimos. Bueno, mis amigos, como pueden ver, aquí he cambiado una rapalita, porque honestamente con la carnada no nos ha querido picar nada, con los single mullet no nos ha querido picar nada más. Voy a cambiar esta rapalita a ver si me da algún resultado. Vamos a hacer un lance por aquí. Ahí está, ahí está, ahí buena. Ahí, vamos a cargar, ¿no? Ahí viene la otra, amigos, ahí viene la otra. Vamos, vamos, otra más, aquí la pueden ver, una más para mí, con una rapalita. Cuando se la movió un poquito más rápido, en un momento se le tiró. Ay, mira cómo están ahí, mira, para allá vienen, mira. Otra más, amigos, con la rapala. Aquí la pueden ver. Otra más. Miren qué buena. Miren, mis amigos, una más. Vamos a estar guardándola por aquí. Miren cuántas llevamos ya, unas cuantas. De nuevo. ¿Un panguito? No, viajaiba. ¿Una viajaiba? Coño, y grandona. Miren, amigos, Pancholo con una viajaiba también ahora. Esa está buena. Échale de hielo después de arete. Qué rico pelean, Pancholo, qué rico van las macarelitas esas, hermano. ¿Eh? Aquí vengo con otro más. Esto es un bluefish. Mira, que bien pelean los bluefish estos, brother. ¿Eh? Bueno. Ahí está el otro. Vengo para acá. Ay, coño. Qué bueno está. Qué bueno está este animalito. Y grande, ¿eh? ¿Eh? Bueno, amigos, aquí cambié una cucharita. Vamos a ver si con esta cucharita me da resultado. Porque sinceramente no han querido picar más con la carnada. A ver, lindo. Lindo que peleas. Lindo que peleas. Otra más. Tira y saca. Esta no tiene el mismo tamaño que la demás, pero. Otra más. Levántala para el bote y después la cuenta. ¡Ay! Otra más. Ahí pueden ver. Y miren, mi gente, esta es la cucharita que estamos empleando, de color dorado. Coño, qué buena está esta.
pero bien buena. Qué lindo pelean, brother. Dan gusto pescarla. Pero bien, bien. Qué lindo pelean. Oye, esta está grande. Roa. Por eso es que pesa tanto. Nah, no está tan grande nada. Lo que pasa es que viene a robar. Nah, dice para dónde. Otra más aquí. Esa chiquita. El brazo en hielo cuando llega a la casa hoy. Déjame que caiga un poco y recuerda. ¡Ay! ¡Otra más! ¡Coño! Nada más que tiré el primer tiro. ¡Ay, Dios! Bueno, amigos, aquí vengo con otra, con una cucharita, amigos. Se activaron con las cucharitas. Miren, aquí está otra. Otra, amigos, miren, con la cucharita. Amigos, con otra más. Vamos a ver. Otra para allá. Ahí mismo la cogiste, ahí abajo. Esa sí está buena, así está buena por tu madre. Vino ahora mismo abajo al bote. Cogiste un susto. ¿Tuviste eso? Pero tuviste eso, hermano. ¿Qué clase? ¿Viste un brinco? Yo pensaba que era un tiburón. ¿Viste un brinco? Esta sí está buena. Ya vino la buena para mí, coño. Yo la estaba esperando. Yo la estaba esperando. Mira para eso. Mira para eso. La soltaste demasiado. Ay, mira. No se la ha dado. Descubrimos la pesca a la hora ahí. 9 con esta. ¿Cuánta? Esto es un jabón aquí, como patina esto. Coño, qué buena está esta. Esta está buena. Wow. Está buena. Está buena. Boa, ¿eh? Sí. Viene a robar. La nevera, José. Otra más. ¿Eh? Esa entra la nevera, me empezará a tirar porque cuando haya 10 más. Bueno, mi gente, disculpen un poco por el reguero. Es que esta pesca es así. Se ensucian bastante los botes. Sí. Miren. Miren eso, mi gente. Miren eso como está esa nevera que se desborda ya de Macarela. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video por el día de hoy. Miren, señores, aquí les voy a estar enseñando las capturas que obtuvimos en el día de hoy. Miren qué excelente pesca. Nos fue súper, súper bien. Fueron aproximadamente, ¿cuántas macarelas, Ariel? 29 macarelas, ahí las pueden ver. Alguna que otra cubereta, alguna vía jaiba, unos bluefish por aquí, unos flurrones por aquí, una truchita de agua salada. Y bueno, señores, nos fue súper que bien. Aquí estuvimos pescando en el día de hoy con mi amigo Ariel, ahí lo pueden ver. Acabó, por fin cogió sus primeras macarelas. Y gracias también, gracias a los dos, bueno, y gracias también al capitán Pancholo que me invitó a esta pesquita que hicimos en el día de hoy, aquí lo pueden ver. Hoy salió con la del. Sí, seguro que sí. Y bueno, señores, como les había comentado, esta es la primera pesca de macarela que hacía yo en mi vida. Nunca había pescado estas macarelas y
súper que asombrado me he quedado. Esta pesca es súper que bonita, súper que interesante. Algo más que quería también decirles, señores, muchísimas gracias por los nuevos suscriptores que se han ido suscribiendo al canal. Ya somos aproximadamente unos 600, 630, 640, no recuerdo bien, ya casi estamos llegando a los 700. Y algo que quería también decirles, para los 1000 suscriptores voy a estar haciendo una rifa, voy a rifar alguna de mis camisetas, alguna gorrita, algún que otro equipito de pesca. Si pueden, también pueden dejarme en el área de los comentarios qué equipito de pesca quisieran que estuviera haciendo de rifa, qué equipo de pesca quisieran que rifara, alguna que otra cañita buena, algún carretico bueno. Y bueno, señores, hasta aquí el video en la tarde de hoy, en el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que me hayan acompañado hasta el final de él. Si les gustó, por favor, regálame un like. Y bueno, mi gente, nos vemos en una próxima aventura de pesca.